¡Mira el clásico! ¡Mira el clásico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tírale, chico! ¡Tírale, corre! ¡Que fuma el torretaje! ¡Tíralo! ¡Pero ahí no me voy! ¡Estamos aquí! ¡Tiene una acción! ¡Tiquita, tiquita! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí lo tenemos en acción, papito, papote! ¡Bien, el plan! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, pescadores! ¡Rau, rau! ¡Aquí está un pescado con el Dani! ¡Rau, rau! ¡Para el próximo día! Hoy estamos, amigos míos, vamos a estar buscando aquí en el río Juque, amablemente estamos buscando los shiners. Entonces vamos a estar utilizando Raúl Raúl de Float Box. Se llama esta cajita. Esto es genial para todo lo que es el tema de guardar carnada. Se lo recomiendo para que quiera los shiners y que quiera poner camarones. Bien bueno. Mira, si esta, esto es un pad que estás viendo acá, térmico. O sea, evidentemente esto se frisa. Mira el agüita, congeladito, aquí en el cuento, chilito, chilote. Entonces esto lo estuve congelando a él. Te mantiene la temperatura aquí fresca, tanto los camarones como los chines, te los va a mantener fresco. Puedes meterle por lo menos 3 o 4 docenas, ponemos unos 10 pinfish o sardinas, puedes poner 4 o 5, pero el ideal para esto te recomiendo el camarón y el chine, te lo va a mantener fresquecito, fresquezote, y con toda la que levanta la puerta, levanta y te mantiene la carnada un poco despegada. Entonces, mira por acá el batería litio, lo prendemos por acá, ahora voy a estar poniéndole la carnada. Lo prendemos de un primer paso, que es todo el sistema constante, otro intervalo y otro lo apagamos. Estuve toda la noche cargándolo, ya que es nuevo, lo puse a cargar, se saca por acá, después estaré haciendo más explicaciones de él. Y tiene un puerto USB terminal C, es lo que tiene por acá. Te lo pone a cargar, lo pones 6, 7 horas a cargar y estamos hablando de que estos días pescando, o se acabó el cable, se acabó lo que sea. Esto es llegar, cogiste y andando. Entonces, Raúl, Raúl, vamos a echarle ahora los chines, amigo mío, para que vea cómo funciona la cosa. Entonces, vamos a poner para acá. Mírate, los chines Energizer, aquí los tenemos. Aquí tenemos, mira cómo están los Big Boys, esos, cómo están, papote de Río Juque, mira cómo están esos papochos. Entonces, vamos. Eso. Vamos a coger un jarrito, vamos. Eso, vamos a coger agüita aquí. Entonces, está bueno. Mira, Raúl, ya vamos cogiendo dos cubitos ya. Mira la cantidad de agua acá viendo, amigo mío. El agua está bien, bien, bien. Mira, Raúl. Ahí ya tenemos ya. Entonces vamos a meterle aquí los Big Boy. Raúl, Raúl, mira. Adentro que se fueron. Ahí tenemos. Raúl, Raúl, mira cómo está eso. ¡Ah, ya! Son un tigre. Son un tigre, papá. Mira eso, papo. ¡Ay, violencia, violencia! Mira cómo están, mira caballero, ¿eh? Entonces, y ahora, vamos a ver para que vean. Mira, lo ponemos aquí. ¿Ves? Ahí está trabajando. Ve cómo la batería empezó a activarse. Y aquí está, este es el primer paso. Mira cómo está dando el aire, ¿ves? Ven ya ahí cómo está trabajando el aire. Y te quitaste el... Espérate, que este falleció. Espérate. Este no lo saqué. Bueno, después lo sacaré por ahí. Mira, ve cómo está trabajando. Este es el primer paso, que es continuo. Este es el segundo, que es intermitente. Y entonces te va diciendo, ¿ves? Que te va diciendo que está el bombillito, como está viendo, que está intermitente. Y ahí lo apagamos. Volvemos de nuevo. Mira, saca este que falla. Y ahora ni, entonces, Raúl, Raúl, para que después no me cuento mentiras, engaño, para afuera, vamos afuera. Entonces, volvemos de nuevo, mira, le da el primer paso y ahí ya está trabajando. Tiene un paso continuo, un paso intermitente que te sale el bombillito verde. Y esto después te lo estaré enseñando, se quita completo, lo pones a cargar con tu puesto, tranquilito, si no lo puedes aquí mismo también. Y ahí lo tenemos, papo. Mira, y con la temperatura que es venir, ¿ves? Ahora a cómo vamos acá, para lavar y levantarlo siempre, ¿ves? Te va igual a coger los chines. Y si no, baja, cierra. Esto es, ganó premio en ICA 2023. Raúl, Raúl, de Float Box. Esto, Raúl, Raúl, está en el río Hooker. Así que, Raúl, Raúl, para que por medio de pasa por acá, regla para medir los pececitos, pececotes. Mira, el sistema de enganche es bien, bien, bien bueno.
el termo hay que mantener la temperatura fresca a los chinos, o estaremos testeándolo en el calor de Miami, que está en una época especial, buen calor que hace, así que estaremos testeando y veremos cómo nos va con ello. Termina por acá, le pongo un candadito y demás, así que pesca con el Dani, estaremos pescando con señuelo y estaremos también haciendo pesca con chine y probando este termo que sirve para tanto el camarón como el chine, como si quieres meter tu sardinita o tu ronquito. Dale, eso está, candela y pica pica. Amiguitos, amiguitos, amigotes, estamos acá en una comunidad privada, así que Raúl, perdóneme, pero no podemos dar las locaciones. Perdóneme, amigo mío, pero no puedo. Entonces, que vamos a estar usando, tenemos para preparar, estamos buscando pico bass, o tocunaré, o pavón, también puede ser que sacan las lobinas, en fin, vamos a ver qué puede sacar. Vamos a estar usando, esta es una Star Row, que es la que estoy utilizando, un Daiwa Fuego, estamos utilizando, acá tiene puesto spray y de un pedazo de fluorocarbon, es lo que tengo montado. Entonces voy a estar montando un anzuelito, este es de la Mustang, esto es el 1-0, el que estuve montando. Vamos a estar montando el chiner y demás. Vamos a estar tirando ahí a ver qué podemos agarrar, amigo mío. ¿Qué podemos agarrar? Entonces, vamos a cortar acá. Hacer acá el arreglo. Vamos, pues, con paquetico. Como viene así, no le pongo más nada. La cosa es que flote. El chiner va. Lo vamos a estar montando por el bambito. Entonces, lo ponemos acá. Le damos la vueltecita, le damos varias vueltas. Ve, entonces, ve, ahí lo montamos y ahí tenemos el. Lo tenemos ya preparado, ahora vamos a montarle el chine. Vamos a montar el chine. Entonces, Raúl, vamos para allá. Vamos para allá, amigo mío, vamos para allá. Vamos a montar el chine. Aquí tenemos nuestro querida neverita, neverota. Aquí está un super vivero de Flopbox. Esto, caballero, es locura, locura, vivo. Mira cómo está eso. Entonces, abrimos acá. Sí, levanta ahí. Entonces, vamos a coger los big boys, como dicen ellos acá. Entonces, vamos a buscarle acá este. Cierra y esa es la cosa. Entonces, Raúl, vamos para acá para que vean cómo es la cosa. Vamos por el labiocito. De arriba. Vamos a acomodarlo. No se nos vaya ahí. ¿Ves? El labiocito, amigo mío, el labiocito. A ver lo tengo montado. Acomodamos el agua. Ahí lo tenemos, ¿ves? Está nadando perfectamente. Bien importante, amigo mío. Bien importante, ¿ves? Ahí está él, está dando a quitarse el anzuelo. Vamos a acomodarlo. Vamos a buscarlo, a tirar atrás. ¡Ah! Se me cayó. Y no, se me cayó el anzuelo. Entonces, Raúl, para que vean que a mí también se me caen. A mí también se me caen, amigo mío. Entonces, Titi, aguanta ahí, por favor. Secretario, íbamos de nuevo. Vamos a buscar uno más grande. Cierra ahí ahora. Gracias. Vamos de nuevo. Ya, vamos a ver, juntamos de nuevo. Uno. Sí. Entonces, nada, amigos míos. Ese es el secreto. Estamos tirando. Acá están comiendo. Realmente están más separados a la orilla. Entonces, lo tenemos montado. Tenemos pesca con el Dani por acá. Entonces, estamos aquí tirando carnadita, carnadota. Ese es el secreto. Tirarlo, esperar a la que coma para sentirlo. Y es lo que tengo acá de Flopbox. Esta cajita, a ver, esto es increíble. La batería, como te estoy hablando, amigo mío, esto es, te mantiene la carnada, tanto el camarón como el Silverside, como el si quieres mantenerlo frío en el agua para que vaya congelando, o también le puedes poner el chine, lo puedes tener toda la carnada que quieras mantener en el agua para que se mantenga a una temperatura agradable. Está bien, 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 bien buena. Y se va a esperar a ver que no sale, amigo mío, que no sale. Siempre la línea estirada, que es importante. Esto, recuérdate, esto es Star Row, Daiwa VG, Daiwa Fuego 2500. Esto no hace falta más que eso para esta pesca, amigo mío. Una cosa liviana, es lo que estamos buscando. Entonces, está que aquí es buscar el pico bass o buscar la lobina. A ver qué podemos encontrar acá en la orilla.
Así que dale, amigo mío, dale, que estamos aquí en el laguito este, a ver qué podemos agarrar. ¡Pegadito, pegadote! ¡Vamos, primerito! ¡Mira eso, papo! ¡Míralo! ¡Qué belleza, papocho! ¡Qué belleza! ¡Mira eso, papito, papote! Gracias, Titi, gracias. Mira, caballo, ¿eh? ¡Qué belleza! Miren eso, caballo. Para tirarte una foto, miren el color de ese animal. Miren, caballo. Miren eso. Miren eso, caballo. ¡Qué belleza, caballo! ¡Qué belleza! ¡Está saliendo! Espera, Raúl, ¿dónde dice? Ya, lo vi ahí. Dame para hacerte una foto. Dame para tirarte una foto, papi. Dame para tirarte una foto. Ya lo vi, papi. Ya lo vi. Míralo aquí, macho. Fue a ver lo tuyo. Fue a investigar. El culo, tráeme el culo para acá y ponlo aquí. Ay, bueno. Cierra la boca. Ya se te mire. Ya, y mira ahí. Sí, ahí. Ahí. Ya, Félix, ya. Ay, Titi, corre para el lado ahora tu Titi. Be careful, Titi. Estás en medio. Hey. Pero mira, párate para tirarte una foto. Ahí está el arco. ¿Ya? Sí. I know he went. He went over the landfill. No, aquí, mira, mira, y se fue. Está bueno. Vivito, vivote. Más grande que eso. Esta, la cosota. ¡Oh! ¡Ale, chicos! ¡Mira, musiquita! ¡Musiquita, viejo! ¡Musiquita! ¡Aya! ¡Ah, que está bueno! ¡Aya! ¡Cogí volando, chicos! ¡Lo cogí volando! ¡Míralo! Vale, chicos, ven para acá, ven con papi, ven. ¡Vamos! Vale. No. Aquí tenemos el secretario. ¡Míralo! ¡Volando lo hemos cogido! ¡Qué clase, caballo! Voy a tener una foto, Titi, espérate. ¡Mira, bueno! No, eso no es nada. ¡Wow! Te estoy diciendo, bebé. ¡Y eso, caballo! ¡Qué belleza! No, tengo suerte, Titi, voy a tener una foto. Están del lado ya de la. Del canto, ¿no viste? No, donde cae. Vamos a poner acá. Vamos acá. Déjame ver. Dale. Ay, Titi. A ver. Ya, ¿están grabando? No más. ¡Míralo! Aquí te la hagas solo y aguántalo para yo tirarte una foto con. Espera, un videito, espera. Dale, acéptalo. Después de todas esas cosas las cortas. Ya que me están comiendo para ese lado, ¿viste, Félix? Sí, están aquí. Esto es un ciento pica acá. Entonces, mira, aquí estamos la nevera, esta que está de frío. Aquí mantenemos la agüita, como estamos montando ahora el China de nuevo. Vamos, Raúl, mira aquí, anzuelo circular número que estamos montando. Número 2, número 3, puede estar usando. Entonces, vamos cerrado. Montamos por abajo, amigo mío, montamos por abajo. Mira, bueno eso. Siempre cerrar el culo. Vamos a buscar acá la varita. Vamos a hacer el lance. Y cae al agua. Y ahí estamos. Cayendo al agua, papote, cayendo al agua. Cayendo al agua, espera que salga ahora. El freno abierto. Está rojo. El fuego. Da igual fuego. Raúl, para el freno, yo te dije. Vamos acá. Acabando, mío, acabando. Vamos a ver qué sale. ¡Míralo! ¡Pegadito, pegado! ¡Uy, mira qué bueno tiene eso! ¡Míralo! ¡Míralo, chicos! ¡Mira el otro, qué grande! ¡Mira el otro, qué grande! ¡Oh, my God! ¡Mira eso, Titi! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Se la tiró el Titi! ¡Y eso, Titi!
¿Qué clase de animales, caballero? ¿Qué clase de animales? Dani, están ahí. Me tiro Titi, Dani. Arriba, Titi. Raúl, 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 Raúl. Estamos aquí. Oye, estamos fire. On fire, estamos con los picos, boss. Oh, está grande. On fire. Chico, espérate, no te me vayas. Quédate quieto. Mira, vamos, mira eso. Ah, chico, dale, que te vas a soltar. Mira eso, papito, papito. Raúl, Raúl, estamos aquí haciendo cositas y cosotas. Estamos enseñando tutoriales. Bueno, te van a ayudar. Dale, Raúl, para después no me digas que no te digas. Pica, boss, amigo mío, pica, boss. Vamos, que se. ¡Ay, clásico, ay! ¡Qué clásico, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que todavía esto! ¡Dale, tírale, chico! ¡Tírale, corre! ¡Que se fuma el corretaje! ¡Deja el Dani, tío! ¡Deja el Dani, tío! ¡Voy, voy, voy, voy! Tierra, dale, tierra. Pasa ahí, pasa ahí, pasa ahí. Ahí, este. Mira, mira, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí va, 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 ahí va. Jala así la cabecita, Chan. Cojones, mira eso, ¿eh? Qué clase animal, caballo, qué clase animal. Miren eso. Qué clase animal, miren eso. Miren eso, caballo. Miren eso. Mira, mira, está pinchado. Sí, saca eso, caballo. Eso, caballo, qué clase animal. ¡Qué clase ejemplar, caballo! Mira, si Dani lo puede coger. ¿Titi, go over there? Mira eso, qué clase, caballo. Estoy lleno, lleno de picos, vas a mí. Ya se va a ver qué. Dame el chan. Mira, mira. ¿Qué le están comiendo? Mira, mira. ¿Qué? ¿Ahí? ¡Íralo! Dame el chan, apúrame. Ay, vamos, estamos, 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 fire. Es un big boy. Ya se va a ver. Y. ¡Musiquita, musicota! ¡Mira, Fanny, míralo! ¿Qué, mira, qué clase de caballo, bro? ¡Mira eso! ¡Lo tengo aquí al lado mío! Vamos, vamos a decirlo. ¡Mira, Dani! ¡Mira eso, caballero! ¡Qué clase de animales! ¡Mira, Dani, mira! ¡Mira, veo! ¡Lo veo al Dani! ¡Le cogí en vivo! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Está caliente ahora! ¡Están bobos! ¡Dale, Titi! ¡Dale, Titi! ¡Ya se los corto a mí! ¡Va a liberar este! ¿Estás hablando? Sí. Aquí sí sabe bien. Mira, mira. Ahora sí, no me estés tirando mucho ahora. Ahora vamos a ir a otro lado, papi. Sí. At the point I told you here is for them to catch fish. Them two. Mira, amigo mío, miren, amigo mío, miren, amigo mío. Sal de ahí. No, para la. ¿Sí? Yeah, he went for me. Pero esto no se puede tirar un chino. Es venir nada más con un lugar. Aquí tengo que cuando es chino. Ya rebuscaron. Ellos pueden conocer nada más. Mira, a ver. Vamos a ver si viene aquí. Mira, a ver. ¡Íralo! ¡Íralo! Si oh, esto es bueno, esto está bueno. ¡Íralo! ¡Esta es la cosa! ¡Aya, chicos! ¡Aya! Me van a botar fumullero. ¡Ay, chico, cosa más rica! ¡Míralo! ¡Un chiquita! ¡Está bueno! ¡Vámonos! ¡Ay, chico! ¡Eh!
Mira. Papo, están uno tras otro. Oye, está bueno. Eres amigo mío. Embuchadito ahí. Vamos, espera, Titi, espera. No, lo tiene. Ahí estamos. Titi, mira la acción. Titica, titate. Vamos, vamos. ¡Vamos! Ahí lo tenemos en acción, papito papote. Buen ejemplar. ¡Vamos! Lo cogí volando. Oh, that was the big one. Entre otros. Vamos a ver. Ahí te dio una galleta, foto. Yo, dad, that's huge. Hey, he broke my line. And he was huge. Yo, dad. Se fue. I couldn't. Oh my god. Dad, that reminds me of that one time we were only using shad. Y bueno, sí, amigos míos, hemos agarrado 4 o 5. Al principio que vieron el tutorial, hemos estado usando anzuelo circular de la Mustang. Lo hemos estado utilizando. Ha sido bien bueno. Un Daiwa, un fuego con una vara Star Row, es lo que hemos estado utilizando. Y la sorpresa que al día ha sido que estamos bajo un sol encendido acá, son las cerca del mediodía, y tenemos la cajita, el Flock Box. Esto está increíble, tiene para medir y demás, demás. Y la ventaja que tiene la muñeca, como te digo, batería de litio por acá, mira que está cargadita, cargadota. Y con ese cooler, papo, se mantienen los chines fríos. Eso está, se mantiene una temperatura, el sol hacia acá afuera, papo, lo más ganas de meterme adentro como los chiners. Así que nada, amigo mío, el principio bien sencillo, vara liviana, montarlo o por este labio arriba o este labio, o cogerlo de aquí completo hacia el otro lado, o sea, de cogerlo por la garganta por abajo, engancharle, pasarle los anzuelos y así lo tiramos. Buscamos, en este caso, este claro, a buscar lo oscuro, estaban metidos por allá, vieron una locura, una acción increíble. Perdona la emoción, que yo siempre me emociono, verdad que ha sido una experiencia increíble en este sitio. Desgraciadamente es privado, no podemos dar locaciones nada más, pero le he pasado súper, súper genial. Esto ha sido una experiencia increíble, haber cogido tantas pickup bus en un momentico. Se los, nada, al principio es monta chine por boca, línea un fluorocarbon o línea regular como 10-15 libras, no hace falta más que eso, es uno tras otro, uno tras otro, cuando están comiendo. Así que dale, se les quiere un montón. Aquí hemos estado a pesca con el Dani, lo hemos tenido por acá, que hemos estado haciendo, probando con los señoritos, señorot. Eso ha sido todo una sentido dos o tres, no voy a agarrar todavía ni uno, entonces, pero estamos en eso, se han pegado unos cuantos. Acá también estamos probando, señorito, entonces. Todo bien, aquí tratando de sacar algo con los señoritos. Sí, porque están cuando tú pones los chines en el agua, se vuelven como locos. Entonces han tenido varios ataques, varias pruebas que hicimos. Y entonces esa es la cosa. A ver si sale otra cosita por ahí para ponerse en el video. Y entonces nada, amigos míos, nada, nos despedimos acá. Esto ha sido una experiencia probando con carnavia. Y pronto después tengo que irme con los señores, con el Dani, a buscar diferentes especies. Estaremos buscando a ver qué podemos agarrar. Así que dale, amigos míos. Se les quiere un montón y saludito, saludito. Estamos. Bueno, sos. Vamos. El Dani, mira el Dani. Está grande. Queda bueno. Mira. Oh my God. Mi vara. Ya te va a caer.
Es Dani. Oh, wow. Ahí tengo a Dani, tengo que agarrar a Dani en acción. ¡Míralo! ¡Esa es la cosa! Ya, ya otra vez. Al agua. ¿Con qué lo sacamos? ¿Eh? ¿Con qué fuego lo sacamos? Capi. Capi blanco, mi hermano. Capi blanco. La China viene para acá. ¿Lo viste, no? No, no lo he visto. Sé que está ahí, pero no lo he visto. Ok. ¿Qué quiere comer? Pero aquí, está metido el China aquí. ¿Dónde está el China? ¿Aquí? No lo creo. ¿No es aquí? ¿Eh? ¿Va volando? Ahí va. Cuidado. Oh no, eso está monstruo. Suave, 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 que eso puede ser un reto. Y vamos, te va a caer. Suavecito ahí. ¡Míralo! ¡Tremendo monstruo! ¡Tremendo monstruo! ¡Tremendo monstruo! ¡Tremendo monstruo! ¿Lo que tiene? Olé. ¡Oh, sí! Eso hay que pasarlo. ¡Qué clase caballo! ¡Qué clase caballo! ¡Eh, que la mesa! ¡Míralo! ¡Animalita, animalote! Bueno. Eso. Esa es la cosa. ¡Wow! Si se pudiera pesar o medir. ¡Wow! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Oh, heavy! Tengo de frente. ¿Cuánto es esto? Espera, espera. Espérate, papi, espérate. Vamos a medirlo. Mira, amigos míos, estamos en vivo todo color. Eso está impresionante. Oh my god, ¿viste cómo te hago de carrera? Guapo, no, pero eso es todo guapo. Bueno, Pau, mira ahí, ¿cuánto tiene?
Amigo, vamos a ver aquí cuánto mide. Oh, oh. It's bigger than a mango snapper. Es casi 20. 19 pulgadas. 19 pulgadas. 19. Míralo. 0. 19. Raúl, Raúl, papá, no me llevo de ella, míralo. That's a peacock. Míralo, míralo. Qué clase de peacock. Para el agua, para el agua. Tiramos una foto. Y ahora que vamos a hacer feliz backflip. Wow, bro. Acércatele bien ahí. Un poquito para afuera. Acércatele más a él. Lo que vamos a hacer es grande. Ese es el grande, ¿eh? Esa es la cosa. Está bueno.